y bienvenidos a un nuevo panel en este foro de energías renovables. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, líder de ediciones especiales en Forbes Colombia. Y cuando hablamos de energías renovables es casi imposible no hablar de digitalización, de nuevas herramientas tecnológicas y de ese salto hacia el mundo virtual que va a influir un montón en cómo van a hacer el futuro y el presente de las energías renovables. Para eso hoy hablaremos con Catarina Grosso, quien es líder de desarrollo de negocios para la transición energética del clúster andino de Schneider Electric. Catarina, gracias por acompañarnos en este panel, en nuestro foro. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y pues resalto esta iniciativa de que hablemos cada vez más de energías renovables y de digitalización en el país. Catarina, pues sin duda la primera pregunta que quiero hacer es que hablemos un poco de cómo estamos como región. Tú como líder en ese clúster andino, pues sería muy interesante que nos contaras cómo está abierto justamente este clúster a los negocios relacionados con esta transición energética y cómo ven la región. ¿Ustedes cómo están haciendo esta lectura de cómo estamos? Pues mira, sin duda, Latinoamérica es un foco muy importante para el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Digamos que como clúster andino en Schneider Electric, es una de las regiones que más tiene interés en nosotros en temas de inversiones en energías renovables. Bueno, primero porque nosotros tenemos toda la oferta, digamos que tiene que acompañar, digamos que la masificación y el desarrollo de estos proyectos, pero adicionalmente porque pienso que en Sudamérica y en Centroamérica principalmente tenemos los mejores vientos, los mejores soles, precisamente por la ubicación de los países. Tenemos entradas de puertos que nos permiten exportar hidrógeno. Entonces, no solamente en términos de políticas, donde hablamos de transición energética justa, donde hablamos de desarrollo masivo de energías renovables, sino también en términos, digamos, de georreferenciación y de recursos naturales. Somos una región muy rica en recursos para poder fomentar una transición energética muchísimo más acelerada. Pues también quisiera abordar un poco un tema que es bien interesante y es que Schneider Electric ha estado muy involucrado con el tema de sostenibilidad. Ustedes han sido reconocidos por entidades como Corporate Knights, por ejemplo, como de las empresas más sostenibles del mundo. Y sería muy interesante que desde su experiencia nos contaran también cuál es esa relación que han identificado entre mitigación de cambio climático y las energías renovables. ¿Cómo es esa unión entre esos dos temas que pueden verse un poco lejanos y que ustedes han entendido que sin duda están más que relacionados? Claro que sí. Bueno, el cambio climático pues es la variación global, digámoslo así, del clima de la Tierra. Y la relación que tienen con los recursos renovables o con las energías renovables es que estas energías renovables, al ser, digamos que recursos limpios con los cuales generamos energía, a diferencia de, por ejemplo, los combustibles fósiles, no producen gases de efecto invernadero ni emisiones que contaminen la naturaleza. Por lo tanto, no afectan o no aportan al aumento de temperatura global de la Tierra, que es el cambio climático. Y quisiera que ahondáramos un poquito en ese, como en ese especie de necesidad que hay de las personas de entender más el tema, porque como tú lo acabas de decir, a veces no están claros los términos, no están claros cuáles son las definiciones. Y sería muy interesante que nos contaras sobre dos conceptos muy clave en este tema, y es que nos dijeras cuál es esa diferencia entre la captura de carbono y la energía renovable. Como que tú hablabas hace un momento como de esa necesidad de entender la diferencia, y pues sería clave que ahondáramos ahí para que los que nos ven ahora lo entiendan un poco mejor. Bueno, entonces, ¿qué es la captura de carbono? Creo que es importante que iniciemos por qué es el carbono y ese ciclo de carbono, cómo está relacionado con el cambio climático. Entonces, digamos que el CO2 es un gas de efecto invernadero que tiene un ciclo natural donde los bosques, principalmente los árboles, hacen algo que llaman el reservorio y capturan ese carbono y lo guardan para que no ocasione ese gas de efecto invernadero, un calentamiento de la Tierra. Sin embargo, con todas las acciones que hacemos como seres humanos, las acciones industriales, las acciones de transporte, las acciones, digamos, muchas veces de la misma generación de energía, se emiten unos gases a la atmósfera que ya la naturaleza, digámoslo así, por sí misma no es capaz de condensar y de evitar que generen más calentamiento de la Tierra. Por esa razón, existen varias formas en las cuales trabajamos con esto. Una, ¿cuál es? Las energías renovables, que como les expliqué anteriormente, pues no emiten esos efectos, digamos, esos gases de efecto invernadero porque utilizan o el sol o el aire o el agua para poderse producir. Sin embargo, no todo se puede hacer con energía renovable. En muchos casos,
por la misma firmeza que tiene la energía. Cuando decimos firmeza de la energía, es por ejemplo, la energía solar solo se produce de día, y si bien en algunos proyectos se pueden utilizar baterías para que se, digamos que se use todo el, durante todo el día, inclusive en la noche, aún digamos que el desarrollo de las baterías y los costos no cierran completamente. O en el mismo caso la energía eólica. Entonces esas energías tienen un grado de firmeza que no puede ser el grado de firmeza, por ejemplo, de una energía que se genere con un combustible fósil, o sea, que se pueda generar con seguridad todos los días la misma energía. Y ahí es cuando entra la captura de carbono. ¿Qué es la captura de carbono? Digamos que la captura de carbono se le dice normalmente CCUS y se refiere a captura, uso y almacenamiento de ese carbono que queda en la atmósfera. Y son procesos que capturan directamente, mediante tecnologías, las emisiones de CO2 del uso de combustibles fósiles o de procesos industriales. Y esos procesos lo que hacen es que ayudan a reducir la mayor parte de las emisiones, ya sea o utilizando, cogiendo ese carbono y metiéndolo, digámoslo así, se almacena debajo de la tierra, o tomando ese carbono y utilizándolo para otro proceso fósil, o también, digamos que en algunos casos lo que puede hacer es absorberse el carbono que ya se ha emitido, no meterlo directamente bajo la tierra, sino absorberlo y absorber ese carbón que ya se ha emitido. Esa es la captura de carbono y esa es la relación que tiene con las fuentes de energía renovable. Y pensaría yo que aunque es una tecnología, digámoslo así, que está empezando a desarrollarse alrededor del mundo, esos proyectos basados en captura de carbono nos van a permitir algo de lo que se habla actualmente y es la seguridad energética. Catrina, muy interesante eso que dices, como esa explicación para tener un poco más claro ese contexto en el que estamos hablando. Y Schneider ha reiterado también que quizás el mejor camino para lograr estos cambios o para poder que más empresas y más industrias se unan a este tipo de tecnologías es la digitalización. Pero quisiera saber, desde la experiencia de ustedes, por qué justamente la digitalización es tan importante en ese contexto para poner en práctica o para poner en marcha esos conceptos que suenan tan interesantes, pero cómo están pasando en la vida real y cómo la digitalización los está apoyando para que sean cada vez una realidad y cada vez más masificados también. Bueno, definitivamente, porque cuando hablamos de digitalización hablamos que es tan importante como en todo este contexto. El ser digitales, el digitalizar al final, finalmente es que mediante algunas tecnologías de software y mediante desarrollos de software tú logres, uno, cuantificar tus recursos, ponerlos en números. No sé, por ejemplo, tú dices, estoy gastando mucho en mi casa, en el mercado. ¿Qué tengo que hacer primero? Pues coger y sumar y ver en qué me estoy gastando la plata. Eso mismo, traducido al sector energético, es la digitalización te permite saber cuánto estás consumiendo, en qué te lo estás consumiendo, a qué horas te lo estás consumiendo, bajo qué fuente te lo estás consumiendo. Y esa digamos que primer aterrizaje y modelamiento de los datos lo que te permite es después poder decir, bueno, ¿qué hago para utilizar mejor la energía? Tengo que moverle aquí. En el caso, en el ejemplo del mercado, bueno, no, voy a dejar de comprar tanta leche, de pronto se está desperdiciando, se me está venciendo el mercado, estoy comprando mucho. Eso mismo en la analogía de la digitalización es tomar decisiones, medir, recolectar datos, subirlos a la nube y poder tomar decisiones de esos datos es lo que nos va a prevenir, digamos que a permitir, listo, tenemos energías renovables, tenemos nuevas tecnologías como la captura de carbono, estamos haciendo desarrollos en el hidrógeno, pero de nada sirve esto para mitigar el cambio climático si no utilizamos bien la energía que generamos. Entonces, la digitalización para mí es la que cierra ese ciclo de cuidar nuestro planeta de una forma consciente. Pues no puedes aprovechar la oportunidad de estar hablando contigo y de la vocería que tienes de una empresa con presencia en tantos países y en mercados tan diferentes para que nos contaras también qué retos existen para que las empresas, los consumidores, los generadores, los transportadores, todas esas partes de la cadena energética estén preparados para la entrada de las nuevas tecnologías. ¿Qué debería pasar? Y esos retos que ustedes ven para decir, todo esto ya puede estar en marcha, pero si no le ponemos foco a esto como actores de la cadena, va a ser muy difícil que realmente empiecen a tener tracción y pues cada vez sean más utilizados. Yo pienso que el principal reto que tenemos actualmente como empresas, como consumidores, como generadores,
es precisamente acelerar la descarbonización de nuestras, digamos, de nuestras industrias y de nuestros procesos. Y, digamos, es ir más allá, y lo que he reiterado, digamos, que en varios momentos de nuestra charla, y es, bueno, sí producimos con energías renovables, pero eso no es suficiente. No es suficiente descarbonizar completamente la energía que producimos si, uno, no estamos preparados completamente en nuestros procesos productivos, teniéndolos digitalizados y, digámoslo así, que haciendo uso de la automatización industrial que tenemos que hacer para saber cómo consumimos. Eso es muy importante. Pero adicionalmente a todo esto, para descarbonizarnos realmente, tenemos que ser conscientes que la descarbonización es algo que empieza con una inversión en OPEX y en CAPEX, donde definitivamente lo que nosotros vamos a tener es un retorno de la inversión en muchos casos muy fácil, muy fácil, y me refiero a muy corto, pero que definitivamente para esto creo que todos tenemos que creer y ser conscientes que debemos cada vez estarnos actualizando más y más en temas de industria 4.0, en temas de digitalización, porque muchas veces el reto es que, o en mi percepción, es que todos a veces vemos eso como lejano, ¿no? El cambio climático, la descarbonización, la digitalización, lejano de nuestras industrias y nuestros negocios, y creo que el grande reto es que todos en las casas, en las industrias, en todos los sectores, como que nos pongamos la camiseta y digamos, bueno, ¿qué puedo hacer yo para aportar a la descarbonización y para ayudar a mitigar el cambio climático, que es una cosa que ya tenemos a la vuelta de la esquina, unas alertas muy graves, ¿no? Entonces creo que eso es nuestro mayor reto, como apropiarnos del tema, ¿no? Eso no es la industria grande solamente, la multinacional gigante, sino también la industria pequeña, la mediana empresa. Todos podemos hacer algo en pro de cuidar el planeta. Catarina, para ir cerrando nuestra conversación y para aprovechar para las empresas que nos están viendo en este momento, para justamente lo que tú acabas de tocar, las MIPYMES o las grandes empresas que están viendo la charla y que tal vez digan, a mí me interesa este tema, creo que es importante, creo que deberíamos ponerle más foco, pero no tengo ni idea por dónde empezar. Quisiera que nos contaras algunos consejos o qué consejos le darías a esos actores de la cadena, a esas empresas que quieren empezar a incluir soluciones de este tipo y quieren apuntarle a las energías renovables, por ejemplo, pero que no saben cómo hacerlo, no saben cómo empezar desde el día uno para tener una buena eficiencia digital a largo plazo, como esos primeros pasos que tú digas, vea, esto es fundamental que lo hagamos desde el primer día para que realmente valga la pena. Bueno, pienso que fundamental, número uno, tener su línea base de consumo. Es decir, empezar a ver en qué consumo, cuánto consumo, por qué lo consumo, en términos no solamente de energía eléctrica, sino de energéticos. Eso es súper importante. Ver cuánto me cuesta y hacer esa relación con el porcentaje de mi proceso productivo. Creo que el primer paso en la digitalización, en la descarbonización, es precisamente medir, recolectar esos datos. Y luego con esos datos existen un mundo de aplicaciones donde podemos tomar decisiones. Entonces, digamos que creo que ese es el paso. Primero que todo, yo pienso que la mayoría de pymes, mipymes, conocen perfectamente su proceso. Ahí, ya conociendo su proceso, ¿qué es lo que hay que entrar a hacer? Es empezar a tomar decisiones con esa línea de bases de consumo y empezar a ver en dónde se pueden generar eficiencias. Y definitivamente, a esto hay que meterle el tema financiero, porque de nada nos sirven tecnologías que veamos lejanas. Hay que cotizarlas, hay que hacerles ver cuánto es el retorno de la inversión. De seguro se van a sorprender con los retornos de la inversión que tienen estas clases de tecnologías que se pagan solitos con el ahorro de la energía. Catarina, y pues para finalizar este panel que ha estado tan interesante, quisiera ponerle un poco el foco al futuro, pues en lo que está por venir. Y desde la mirada de ustedes, desde tu mirada, pues que has estado en el sector estos últimos años, y desde Schneider, pues como compañía que también tiene un foco bien interesante y bien importante en muchos mercados, quisiera que cerráramos la charla contando cuál será el siguiente paso para la descarbonización luego de que esta energía o este tipo de energías renovables ya sean masificadas, como teniendo en cuenta que ya es un hecho que las energías renovables ya hacen parte o tienen un porcentaje importante en la torta eléctrica, pues como cuál será ese siguiente paso a la descarbonización. ¿Ustedes cómo están viendo el futuro en ese sentido? Yo creo que el siguiente paso, cuando ya logremos una masificación total de las energías renovables, va a seguir siendo, uno, trabajando en, digamos así, que en aumentar o en desarrollar más las tecnologías de estas mismas energías. Si vemos, por ejemplo, ahora nuestro gran reto
en términos de hidrógenos a nivel de hidrógeno a nivel mundial es precisamente lograr tener unos desarrollos lo suficientemente, digamos, tecnológicos, lo suficientemente rápidos para que los costos nivelados de la energía versus otras tecnologías nos den lo suficiente como para que empecemos cada vez a estar más con el hidrógeno, que realmente lo veo como el energético, el vector energético del futuro. Pero del otro lado, sigue siendo uno en términos de consumo de energía. Para eso definitivamente hay que digitalizarse para poder hacer el uso de estas grandes energías, digamos, estas energías renovables. Y siento que siempre nuestro reto, una vez, digamos, que llamamos masivas las energías renovables, va a seguir siendo listo. Ya esto pudo haber hecho descarbonización, o sea, hemos podido mitigar algunas de las emisiones de CO2, dejar de emitir emisiones de CO2 que antes emitíamos con las energías renovables, pero eso no va a ser suficiente. Tenemos que empezar a trabajar en economía circular. Tenemos que empezar a trabajar en consumir cada vez más responsablemente todos los recursos. Y la economía circular, creo que, y cuando me refiero a economía circular, es ver qué hacemos con lo que ya tenemos en términos de baterías, en términos de qué vamos a hacer con los paneles solares que en 20, en 30, en 40 años ya no van a servir. Economía circular creo que es el siguiente paso. Pues sin duda lo que está por venir es un escenario bien interesante, lleno de retos, pero como tú lo has dicho, también lleno de oportunidades bien, bien importantes para la industria. Y también es muy interesante saber lo que ustedes están haciendo y ponerle el foco a ese trabajo continuo y casi que incesante de la innovación. Y pues desafortunadamente con esta idea final llegamos al final de este panel en nuestro foro de energías renovables de Forbes 2023. Una vez más, gracias a Catarina Grosso, quien es líder de desarrollo de negocios para la transición energética del clúster andino y Schneider Electric, por lo que nos contaste hoy, por las lecciones que nos diste para saber un poco más de cómo estamos, qué está pasando, hacia dónde tenemos que ir. Sin duda siempre es muy valioso contar con lo que ustedes nos cuentan y con saber hacia dónde vamos como industria. Bueno, muchísimas gracias. Y a todos los que nos acompañaron en este panel, los invitamos a seguir conectados con los contenidos y con los eventos que tenemos para ustedes en Forbes Colombia. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Forbes Colombia y en forbes.co.